Hola amigos televidentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Eliad en tu casa. Soy Jennifer Díaz López, es un gusto tenerlos acompañándonos en este día. Hoy iniciamos el tema Operaciones Avanzadas, el cual nos enseñará a leer, escribir y comparar números con signo. Multiplicar, dividir, sumar y restar números con signo. Así como muchos temas interesantes de este módulo. Te invito a acompañar al maestro Javier González Sánchez en esta clase. Adelante, maestro. Hola, ¿cómo estás? Permíteme quitar el cubreboca para que me escuches mejor, pero antes aplico en mis manos un poco de gel antibacterial. Me quito el cubreboca. También saneo el área para trabajar de una forma más segura. Mi nombre es Javier González Sánchez y juntos trabajaremos el tema Operaciones Avanzadas. Hoy iniciamos la unidad 1, denominada Números con Signo. Esta unidad consta de tres actividades, mismas que a continuación se detallan. Actividad 1, frío o caliente. Actividad 2, la atmósfera. Y actividad 3, en abonos. Dentro de esta unidad existen propósitos muy esenciales, de los cuales solo mencionaremos tres de importancia. Primero, leer, escribir y comparar números con signo. Segundo, sumar y restar números con signo. Y tercero, multiplicar y dividir números con signo. Acompáñame en esta sesión que preparemos especialmente para ti y te involucres, comprendas y aprendas a sumar, restar, multiplicar y dividir números con signo. Iniciamos. Actividad 1. Frío o caliente. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es el clima del lugar donde usted vive? ¿Es frío o caliente? ¿Alguna vez ha tiritado de frío o se ha sentido de mal humor por el calor? Comente con su asesor o asesora al respecto. El clima en nuestro planeta es variable. Por ejemplo, en algunos lugares de Chihuahua hay temporadas en que se registran temporadas de 48 grados centígrados y otras en las que se llega hasta 3 grados centígrados bajo cero. Observe la ilustración que se muestra en pantalla. Muestra las temperaturas registradas en un día de invierno en distintos lugares de la República Mexicana. Ahora, demos respuesta a las preguntas que se plantean en la página 17 de su libro. ¿Qué ciudad tuvo la temperatura más alta el día que se realizaron dichos registros? Cuernavaca. ¿Cuál la más baja? Chihuahua. ¿Qué ciudad tuvo la temperatura igual a 0 grados centígrados? San Luis Potosí. Continúe con las demás preguntas y comente con su asesor y compañeros el tipo de problemas que enfrentan los habitantes de un lugar con una temperatura bajo cero. Ahora, observe la figura del termómetro que aparece en pantalla y noten que la temperatura puede registrarse en una recta numérica. Si tuvo alguna dificultad para contestar las preguntas anteriores, observe el razonamiento de Juan y Andrés al leer la noticia del periódico. Lo anterior expresa que en distintos lugares existen temperaturas muy altas y en otras muy bajas, es decir, que están por arriba de cero y abajo de cero. Ponemos como ejemplo 13 grados centígrados. Si está arriba de cero, es positivo, o sea, más 13. Si estuviera por debajo de cero, sería negativo, es decir, menos 13. A continuación, damos como ejemplo un ejercicio tomando en consideración el uso de los signos. Escriba el signo positivo para representar temperaturas arriba de cero y el signo negativo para representar temperaturas bajo cero. Comenzamos. 3 grados centígrados arriba de cero, positivo. 18 grados centígrados bajo cero, negativo. 40 grados centígrados bajo cero, negativo. 1 grado centígrado bajo cero, negativo. 2 grados centígrados arriba de cero, positivo. Y 36 grados centígrados arriba de cero, positivo. Ahora bien, como ya sabrás, en el cuadro que se presenta en pantalla se pueden notar los números naturales, los números enteros y los números positivos y negativos que nos van a servir para ir resolviendo el ejercicio más adelante. Continuemos con las preguntas de la página 20 y 21 de su libro. Los refrigeradores caseros conservan los alimentos a más 4 grados centígrados. ¿Es una temperatura arriba de cero o abajo de cero?
es una temperatura arriba de cero. ¿Por qué? Porque está a la derecha de cero, o sea, número positivo. Observe la información que aparece en pantalla. Para realizar operaciones con signo, se aplica la regla matemática, misma que a continuación se detalla. Para la suma y resta, cuando se suman dos signos positivos, el resultado es positivo. Cuando se suman o restan signos diferentes, el resultado será el signo de mayor valor absoluto. En la multiplicación, el producto de dos factores con el mismo signo es positivo. Más por más, igual a más. Menos por menos, igual a más. El producto de dos factores con signo diferente es negativo. Más por menos, igual a menos. Menos por más, igual a menos. En la división, el cociente de dos números con el mismo signo es positivo. Más entre más, igual a más. Menos entre menos, igual a más. El cociente de dos números con signo diferente es negativo. Más entre menos, igual a menos. Menos entre más, igual a más. Teniendo en cuenta lo anterior, sigamos dando respuestas a los siguientes cuestionamientos. El costo de la canasta normativa alimentaria rural es 31 pesos 99 centavos. Si una persona solo tiene 18 pesos con 20 centavos para comer al día, ¿qué cantidad de dinero le falta para cubrir mínimo su puesto? En este caso, realizamos una suma. Colocamos entre paréntesis 31.99 más entre paréntesis menos 18.20, aplicamos la regla matemática y el resultado es igual a 13.79. Por lo tanto, falta para cubrir 13 pesos con 79 centavos. ¿Qué signo le colocaría para representarlo? El signo negativo, o sea, menos 13 pesos 79 centavos. En la tabla siguiente, coloque el símbolo igual, mayor que o menor que, entre cada par de números. Comenzamos. Menos 6.4 es menor que 11.9. Menos 10.2 es menor que menos 6.5. Menos 8.7 es igual a menos 8.7. 4.0 es mayor que menos 4.0. Y 11.9 es mayor que 8.7. Continúe con las demás operaciones. Consulte con su asesor o asesora las dudas que se les presente. Como tarea y repaso, escriba un posible número según lo indique el símbolo mayor que o menor que de los ejercicios que aparecen en pantalla. Muy bien, creo que hasta este momento no tenga ningún problema en distinguir los números naturales, los números enteros, utilizar los números con signos positivos y negativos, así como representarlos en la recta numérica. Ahora leamos el cuadro que aparece en pantalla. Recordemos que los números positivos y negativos son llamados números con signo. Los números con signo pueden representarse en la recta numérica de la siguiente forma. El cero marca la división entre los números negativos y positivos. A la izquierda del cero se representan los números negativos, y a la derecha del cero, los números positivos. Continuemos con la actividad 2, la atmósfera. ¿Sabe a qué altura respecto a nivel del mar vive usted? ¿Alguna vez se ha sentido los efectos del cambio de presión y de temperatura al viajar de un lugar a otro? Comente con su asesor o asesora al respecto. Nuestro planeta tiene una capa gaseosa llamada atmósfera. La atmósfera ejerce una presión sobre la Tierra y todo lo que en ella se encuentra. Además, regula la temperatura en la superficie de esta. Leamos la información que aparece en pantalla. La temperatura y la presión del aire cambian con la altura, aunque la temperatura no depende solo de la altura, sino del tipo de suelo y de las nubes, entre otros factores. Observemos la tabla que se muestra en pantalla. Y con la información que se describe, conteste las preguntas que se encuentran en la página 26 de su libro. ¿A qué altura respecto a nivel del mar hay mayor presión atmosférica? A 0 metros. ¿A qué altura respecto a nivel del mar es posible encontrar una temperatura de menos 17.5 grados centígrados? A 5.000 metros. ¿Y cuál es la diferencia entre la temperatura medida
a 2.000 metros de altura y la medida es de 5.000 metros, en este caso realizamos una resta. Anotamos la temperatura de 2.000 metros entre paréntesis 2 menos la temperatura de 5.000 metros entre paréntesis 17.5. Aplicamos la regla matemática y el resultado es igual a 19.5. La diferencia sería 19.5 grados centígrados. Si tuvo alguna dificultad para contestar las preguntas anteriores, observe la forma en que lo hacen María y Jacinto. Si pudo ver, utilizan una recta numérica para realizar operaciones con números con signos positivos y negativos. Muy bien, ahora observe la tabla que se proyecta en la pantalla. Si pudo apreciar, describe el costo anterior y actual de algunos materiales que utilizan para su venta, las integrantes de una cooperativa que hacen muñecas, comparando los precios a los que compraban el año pasado con el precio al que compran este año. Con base en la información presentada en la tabla anterior, conteste las siguientes preguntas. Comparado con el año pasado, ¿cuánto más cuesta el rollo de listón este año? Más 14 pesos. ¿Cuánto bajó de precio el carrete de hilo? Menos 2 pesos. ¿Por qué el cambio está representado con un signo negativo? Porque el carrete de hilo bajó de precio. ¿Y cuánto dinero gastarán más este año al comprar 2 rollos de listón y 4 carretes de hilo? Hacemos lo siguiente. Tenemos que comprar 2 rollos de listón, es igual a 28 pesos. Y 4 carretes de hilo igual a menos 8 pesos. Registramos los datos en la calculadora, colocamos entre paréntesis más 28, más entre paréntesis menos 8, aplicamos regla matemática y el resultado es igual a 20. Por lo tanto, se gastarían más 20 pesos. Leamos la información que aparece en pantalla. El valor absoluto de un número es la distancia de dicho número respecto al origen, es decir, al cero. Por ejemplo, el valor absoluto de 8 y menos 8 es 8. Observa la ilustración de la recta numérica. Partiendo del 0 a la izquierda, menos 8, y a la derecha, más 8. Para sumar dos números con el mismo signo, se suman ambos números y se deja el mismo signo. Ejemplos, aplicar regla matemática. Colocamos entre paréntesis más 9 más entre paréntesis más 7 es igual a más 16. O entre paréntesis menos 9 más entre paréntesis menos 7 es igual a menos 16. Para sumar dos números con signos diferentes se resta el número de menor valor absoluto al de mayor valor absoluto y se deja el signo del número de mayor valor absoluto. Ejemplo, colocamos entre paréntesis menos 5 más entre paréntesis más 12 es igual a más 7. En relación con la información anterior, realice las siguientes sumas del ejercicio que se encuentra en la página 29 de su libro. Aplicar regla matemática. Colocamos entre paréntesis más 9 más entre paréntesis menos 5 es igual a más 4. Y entre paréntesis más 12 más entre paréntesis 8 es igual a más 20. Continuemos con más cuestiones relacionadas con el tema. Gracias a la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra es 15 grados centígrados. Sin la atmósfera, la temperatura sería aproximadamente menos 18 grados centígrados. ¿Cuántos grados habría de diferencia en la Tierra? La diferencia sería 33 grados centígrados. En este caso, hacemos una resta. Escribimos los datos en la calculadora, colocamos entre paréntesis 15 menos entre paréntesis menos 18, aplicamos la regla matemática y el resultado es igual a 33. Las fechas de nacimiento de algunos matemáticos importantes son Fermat, año 1601 de nuestra era, Gauss, año 1777 de nuestra era, Pitágoras, año 572 antes de nuestra era, Eratóstenes, año 273 de nuestra era, Papus, año 300 de nuestra era, Cantor, año 1845 de nuestra era, Euclides, año 300 de nuestra era. En la recta numérica que se ilustra en pantalla, escribamos las fechas de nacimiento en el tiempo. Dan como ejemplo a Gauss, nacido en el año 1777 de nuestra era.
Recuerde que el nacimiento de Jesucristo fue en el año cero, pues marca el inicio de una nueva era, y que ANE significa antes de nuestra era y NE significa de nuestra era. Así quedaría representado la recta numérica. Nacidos antes de nuestra era tenemos a Eratóstenes, año 273, Euclides, año 300, y Pitágoras, año 572. Nacidos en nuestra era tenemos a Papus, año 300, Fermat, año 1601, Gauss, año 1777, y Cantor, año 1848. Ahora observe y compare las siguientes sumas y restas de los siguientes ejercicios que se proyectan en pantalla. Visto lo anterior, contesta las siguientes cuestiones. No se olvide de aplicar regla matemática. ¿Qué resultado obtiene al sumar menos 3 a 9? 6. ¿Y cuál si resta más 3 al mismo número? 6. ¿Qué resultado obtiene al sumar más 3 a 9? 12. ¿Y cuál si resta menos 3 al mismo número? 12. ¿Notaste que al sumar más 3 da el mismo resultado que al restar menos 3? ¿Y que al sumar menos 3 da el mismo resultado que al restar más 3? Sí, ¿verdad? Si tienes dudas sobre la respuesta anterior, pregunta a tu asesor o asesora cómo se determinó el resultado. Ahora leamos el cuadro que aparece en pantalla. Recordemos que para restar números con signo, se cambia el signo del sustraendo y se procede como en la suma de números con signo. Ejemplos. Colocamos entre paréntesis más 8 menos entre paréntesis más 7 es igual a 1. Al igual que entre paréntesis más 8 más entre paréntesis menos 7 es igual a 1. O entre paréntesis menos 9 menos entre paréntesis menos 4 es igual a menos 5. Al igual que entre paréntesis menos 9 más entre paréntesis más 4 es igual a menos 5. Realicemos las restas. Utilice la calculadora para registrar y aplique la regla matemática. Compruebe que sus resultados sean correctos. Colocamos entre paréntesis más 19 menos entre paréntesis menos 8 es igual a 27. Y entre paréntesis menos 17 menos entre paréntesis más 8 es igual a menos 25. Continúe con los ejercicios restantes con el apoyo de su asesor o asesora. Bien, ahora continuemos con la actividad 3. ¿En abonos? ¿Ha comprado usted a crédito en abonos? ¿Los pagos que ha realizado son fijos e iguales? Comente con su asesor o asesora al respecto. En ocasiones, la poca liquidez de nuestra economía nos obliga a comprar cosas en abonos. Generalmente, las tiendas que venden en abonos agregan un porcentaje de interés al precio final y lo dividen en un cierto número de pagos. Analice la siguiente situación y utilizando números con signo, conteste las siguientes preguntas. Si establece como cero las 0 horas del día de hoy, ¿dónde ubicaría 3 semanas antes en la recta numérica? Antes de cero. ¿Dónde 8 semanas después? Después de cero. ¿Por qué? Porque ocurrirá en el futuro. Escriba 3 semanas antes usando un número con signo. Sería menos 3. Y 8 semanas después sería más 8, es decir, menos 3 y más 8 respectivamente. Piden ubicarlo en la recta numérica. Quedaría representado de la siguiente manera. Del 0 a la izquierda, menos 3. Y del 0 a la derecha, más 8. Ahora analice el razonamiento que Silvia y Ricardo realizan ante situaciones como las anteriores. Si pudo darse cuenta, utilizan la multiplicación para determinar sus operaciones. Si requiere apoyo, no se abstenga en preguntar a su asesor o asesora las dudas que tenga al respecto. Te invito a leer la información que aparece en pantalla. Recuerda que para multiplicar dos números que tienen el mismo signo, se multiplican ambos y queda signo positivo. Ejemplos. Colocamos entre paréntesis más 6 por entre paréntesis más 8 es igual a más 48. O entre paréntesis menos 9 por entre paréntesis menos 7 es igual a más 63. Para multiplicar dos números que tienen signo diferente, se multiplican ambos números y queda signo negativo. Ejemplos.
colocamos entre paréntesis menos 5 por entre paréntesis más 12 es igual a menos 60. O entre paréntesis más 16 por entre paréntesis menos 15 es igual a menos 240. Bien, ahora examine la siguiente tabla que se muestra en pantalla. Después realice lo que se le pide. Se dice que hay déficit cuando los gastos de una persona, familia o sociedad son mayores a la cantidad de dinero que gana o requiere para satisfacer sus necesidades. Por el contrario, se dice que hay superávit cuando los ingresos son mayores a los gastos. ¿Notaron que el costo por persona de la canasta normativa alimentaria es 44 pesos 65 centavos? Esto quiere decir que a los ingresos se les resta el déficit o el superávit. Un ejemplo para determinarlo. Colocamos entre paréntesis 9.04 menos entre paréntesis menos 35.61, aplicamos la regla matemática y el resultado es 44.65. Relacionada con la información anterior, conteste las preguntas que vienen en la página 37 de su libro. ¿Cuál es el costo por persona de la canasta normativa alimentaria urbana? 44 pesos 65 centavos. ¿Cuál es el ingreso diario por persona del grupo 5? 54 pesos 32 centavos. Una persona del grupo 5, ¿qué superávit tiene en relación con el costo de la canasta básica? 9 pesos 67 centavos. ¿Y cuál es el déficit diario de una persona del grupo 4 que tiene 6 integrantes? 5 pesos con 28 centavos. La operación es una multiplicación. El déficit del grupo 4 entre paréntesis menos 0.88 por los integrantes entre paréntesis 6. Aplicamos regla matemática y el resultado es igual a menos 5.28. Ahora examine y compare las siguientes operaciones de la página 38 de su libro. Después, conteste las preguntas que se hacen. Aplicar regla matemática. Al dividir dos números que tienen el mismo signo, ¿qué signo le queda al cociente o resultado? Positivo, porque más entre más igual a más, menos entre menos igual a más. Y al dividir dos números que tienen diferentes signos, ¿qué signo le queda al cociente o resultado? Negativo, porque más entre menos igual a menos, menos entre más igual a menos. Bien, leamos el razonamiento de Lucy acerca de la división de números con signo. Si conozco el producto y uno de los factores de la multiplicación, entonces puedo encontrar el factor desconocido, dividiendo el producto entre el factor conocido. También al dividir dos números que tienen el mismo signo, el resultado o cociente lleva signo positivo. Y al dividir dos números que tienen signos diferentes, el resultado o cociente lleva signo negativo. Hagamos un ejemplo más. Examine el talón de pago de pensionado de Esteban. Bien. Ahora conteste las preguntas que a continuación se describen. ¿Cuánto paga por el préstamo anualmente? Menos 69.557 pesos 16 centavos. En este caso, se realiza una multiplicación. Escribimos los datos en la calculadora, colocamos entre paréntesis menos 5.796.43 del descuento mensual por los meses del año, entre paréntesis 12. Es igual a menos 69.557.16. Aparece con signo negativo porque es un pago. ¿Cuánto paga por su seguro de vida individual al mes? Menos 1.148 pesos, 64 centavos. ¿Y cuánto recibe de pensión al mes? 21.030 pesos. Muy bien, les invito a que sigan trabajando en casa. Usen y revisen su libro constantemente. Practiquen todos sus ejercicios que haya y si tienen dudas, contacta a su asesor o asesora. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa tu cubreboca o lávate las manos con agua y jabón o bien utiliza gel antibacterial. Además, mantenga su sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias al maestro Javier González Sánchez por compartir con nosotros este primer tema del módulo Operaciones Avanzadas, fundamental para seguir avanzando en nuestra educación. Los invito a seguir la transmisión en vivo de LIAT en tu casa todos los martes a las 11 de la mañana, aquí en Tebujat. Excelente día con la compañía de nuestra programación.
Mi nombre es Jennifer Díaz López. Hasta la próxima.